Las cuevas tardaron millones de años en formarse y después de la última era glacial se inundaron creando verdaderas cápsulas del tiempo en las que se preserva intacta la historia geológica y biológica de donde se encuentran. Dominicana, como en el resto del mundo, tenemos la necesidad de proteger este frágil medio ambiente. Gracias a las exploraciones, los buceos frecuentes y las expediciones científicas, se han podido encontrar dentro de los manantiales restos de culturas antiguas, como cerámicas y otros artefactos taínos. También se han hallado un gran número de restos paleontológicos que datan hasta de cientos de miles de años y que difieren de una cueva a la otra. Este tipo de exploraciones subacuáticas han expandido los horizontes de la ciencia de la mano de increíbles descubrimientos, que van desde el planeamiento urbano óptimo y el manejo adecuado de las fuentes de agua, hasta el descubrimiento de nuevas especies y restos fósiles de los antiguos habitantes de las cavernas. En cuevas ha crecido en los últimos 20 años y se ha convertido en uno de los deportes acuáticos extremos ecoturísticos más populares. Lugares como en los Estados Unidos, Bahamas, México y Europa, entre otros, el espeleobuceo ha sido el instrumento para fomentar la conciencia conservacionista, tanto del público como de los organismos gubernamentales, sobre estos hasta hace poco desconocidos ecosistemas de belleza incomparable. Thank you.
Los manantiales aún tienen muchos secretos que revelarnos, y la única manera de que lo hagan es preservándolos. Necesitamos respetar y preservar el frágil medio ambiente de los manantiales. Estas cuevas inundadas son importantes reservas de agua para nosotros y nuestras futuras generaciones. La mejor manera de preservar estos sitios tan únicos es utilizando sistemas sépticos adecuados a zonas kárticas, evitando el vertedero de basura y líquidos contaminantes al suelo y un control estricto de la extracción del agua. Thank you.
actividades acuáticas son una forma de ecoturismo sostenible, y tanto como buzos, surfistas, kiteboarders y windsurfers entienden la importancia de preservar los arrecifes, los buzos de cueva entienden sobre la importancia de la preservación de este poco conocido medio ambiente. Las aguas que llenan los túneles son una fuente casi inagotable que podría proveernos de este líquido vital por mucho tiempo si son preservados adecuadamente.